surgió, mi hermano y yo hicimos un viaje, nos fuimos a Europa, recorrimos varios países y entre esos había visto ese emprendimiento en las calles de Austria. Bueno, volvimos, pusimos nuestro primer emprendimiento en Brasil, que fue una óptica. Tuvimos, esa etapa de la óptica terminó y nos encontramos acá en Posadas y bueno, ¿qué hacemos? Empezamos un emprendimiento juntas y después al poco tiempo cada una se independizó y buscó lo suyo. Y bueno, y ahí entre charlando con mi hermana y demás, nos vino esa idea a la cabeza. O sea, volvimos y nos pusimos a mirar, le mostré a Nico. Me acuerdo un domingo tomando mate y le digo, mirá Nico, ¿por qué no hacemos esto? Y empezamos a armar, hicimos un dibujito que por ahí cada tanto lo subo, que él dibujó así nosotros dos en una bici muy a mano alzada. Y bueno, tomando mate empezamos a hacer, bueno, automáticamente me empecé a ver, ese siguiente lunes nos pusimos a averiguar quién nos podía armar la bici, nadie nos armaba la bici, nadie se animaba. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué puede ser? Busqué el Mercado Libre y encontré una bici tirada en un pantano ahí. era una bicicleta antigua de los años 50 donde se repartía pan antes y dije listo. Nico vino, le paramos a un señor que iba por la calle que nos preste un inflador, inflamos la bici y Nico se vino pedaleando hasta casa y bueno, y así empezó.